Hola amigos, estamos en un nuevo video. Bueno, les dije que iba a cambiar los horarios de los videos. Bueno, miren, ya cambié los horarios de los videos. Los voy a subir el día viernes, amigos. El viernes. Ah, caray, me faltaba un cortecito. Así es, amigos. Nuevo video. Ya este es otro video, aparte de... ¿qué más? Ah, sí, les dije, el especial ya lo tengo listo. Ahora falta subirlo viernes. Viernes. El día de hoy lo que vamos a hacer, ir a explorar al río. Un río que está por acá cerca. Les voy a hablar un poco. Les voy a hablar un poco del río. Lo vamos a explorar y vamos a hablar del agua, todo eso. Vamos a hablar del tema porque hay mucha, también hay basura. Bueno, hay veces que van a echar no sé qué más, pero vamos a hablar de un tema. Y si quieren segunda parte, pues comenten a dónde va esa agua, a dónde van, a dónde va esa agua del río, a dónde va. Y ya yo les explicaré, va a haber una segunda parte. Y antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias, fans, por llegar a los 100 suscriptores. Así que comenzamos desde ahora. Miren, amigos, ya vamos para allá abajo. Ya vamos para el río. Ya vamos. Nomás traje mis cachorros también, si van a venir. ¡Mini! ¡Vente! Miren. Vamos a hacernos. También vamos a hablar un poco del río, todo eso. Desde cuándo estuvo todo eso. Y yo les explicaré. Me dijeron, ¿cuándo vas a subir todo eso de tu rancho? Y les dije, ya pronto. Y miren, amigos. Tanta lluvia que ya llovió. Y se llenó esta coladera. Se llenó. Aquí van a ser donde va a estar la alcantarilla del drenaje. Aquí va a pasar. Pero tuvieron un problema y ya no lo hicieron. Así que vamos a ir con cámara rápida. Vamos a ir un rato corriendo. A ver si no se me cae mi celular. Miren, amigos, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Hermosa vista, ¿sí o no, amigos? Fans de Carritos el Curioso. Me dio curiosidad venir al río a explorarlo. Bueno, aparte de eso, vamos a hablar de este tema también del agua. Vamos a hablar a un rato. Miren. Allá andan unos, pero no se ve la camioneta. Si es camioneta. Ya valió Mike's. Ahora, ¿cómo me voy a bajar? Vale, Mike's. Sí, me dio curiosidad, pues, venir al río. Y les voy a presumir mi rancho, todo esto. Les voy a presumir todo lo que quieran. Y antes que nada, voy a mandar saludos. Thank you.
Ya llegamos, amigos. Estamos en el río. Estamos en el río. Miren, no sé si se alcancen a ver, pero estamos en el río. Estamos por aquí. Ya vamos, les voy a mostrar el puente. Les voy a mostrar el puente. Les voy a mostrar. Estamos arriba del río. Les voy a mostrar desde qué año ya está este río. No sé si me acuerdo, pero hace muchos años que, pues bueno, todavía en esta, bueno, en esa época yo todavía no nacía. Eran como en los 90 o en los 60. Este río estaba más hondo, como más o menos de ese tamaño. No sé si alcancen a ver. Todavía mis primas, mi familia, bueno, tanto mi abuelito, mi abuelita, les tocó, pues, disfrutar, pues, cuando estaba hondo. Y, pues, bueno, se metían a bañarse aquí. En esa época, pues, bueno, estaba más hondo el río. Y bueno, todavía no había casas. Todo esto era boscoso. Todo había árboles. Todavía no, pues bueno, los terrenos no era de nadie. Y pues bueno, todo esto es rodeado de puros árboles, de puros árboles. Y más o menos este río, pues bueno, este río que pasa, pues bueno, no sé cuántos años pues tiene. Pero miren, sí son muchos años. Yo me he venido aquí a nadar, o si no a mojarme, o pasear a mis perros cuando estoy en los tiempos libres. Estos árboles ya, estos son, ¿cómo se los explicaría? Estos árboles se dan en el monte. Son muchas cosas que se dan aquí, tejocotes, muchas cosas. Y por allá hay milpas. Aquí cuidan borregas, caballos, siembran muchas cosas. Pero sí, me agradó hacer este video. Me dio curiosidad venir a este río, que pues bueno, está lleno de pura agua limpia. Pero aparte de eso, les voy a hablar de un tema que no me gusta. No nos gusta tanto los de aquí. No nos gusta que pues que la... Perdón por la palabra. Nomás vienen a tirar su basura y no la levantan. No sé si la alcancen a ver. Miren, ahí hay una botella. Aquí había mucha basura. Luego vienen a, no sé, a tirar clarasol o vienen a tirar pañales. Eso es lo que no nos gusta. Es lo que no me gusta también, que la gente que venga a tirar cosas, si para eso está el carro de basura, ¿qué pasa? Sino que podemos hacer si este río puede desaparecer. En unos años creo que no va a haber agua por eso. Pero como vemos, hay que cuidar el medio ambiente, amigos, por favor. Este es un tema muy grave que, pues bueno, que andan tirando basura. Que andan tirando basura. Y pues la neta, cuiden mucho el agua, no las desperdicien, no tiren cosas al río. Tanto basura, no tiren. Les voy a mostrar. Hasta allá arriba pasa más río. Hasta por allá pasa más agua. Y por allá hay un poco de basura. Y si hay demasiada poca basura, hay ropa tirada, clarasol, botellas, costales. Eso es lo que no nos gusta. Aparte de esto, bueno, yo donde vivo hay muchas culturas y se las voy a mostrar. Bueno, este río, bueno, más o menos lleva como unos cuantos, como unos 40 años o no sé cuántos, pero todavía no nacía en esa época. Todavía no nacía en esa época. Todavía no nacía. Aquí hay milpas de puros maíz. Aquí sembraron, ¿qué sembraron? Con ajos. No, en este bello lugar está rodeado de muchos árboles. No está como en la ciudad. Si quieren venir, les voy a dejar la ubicación.
La ubicación les mostraré. Voy a explorar más lugares. Voy a explorar más lugares. Ah, chinga. Anda por allá, eres Scooby. Mini, vente. Mira cómo pone su sonrisita. ¡Qué hermosos se ven! Así es, amigos. Entonces cuiden mucho el agua. Neta, cuiden mucho el agua, pero ahorita no se nota ¿cómo se llama? Amigos, en serio, cuiden mucho el río. Cuiden los bellos lugares donde viven. No. Este muchacho me llena de orgullo. No es fácil, pues, bueno, controlar todo esto del medio ambiente no es fácil. En serio. Yo lo hago porque, pues bueno, esto que estoy haciendo es una acción buena. Una acción buena. Y les comparto este bello lugar, que donde yo vivo está cerca de mi casa. Y en serio, amigos, cuiden mucho el agua. Procuren que no quemen los árboles, todo eso. Porque todo esto es del ambiente. Todo esto nos, pues bueno, nos ofrece la vida. Yo entiendo a muchas personas que bueno, que vienen a lavar al río porque tal vez no tienen agua. Yo entiendo a esas personas. Yo entiendo a esas personas, amigos. Ay, cielos, qué mamadísimo. Cielos, qué macizo. Ah, ¿verdad? Sí, 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 amigos, en serio. Cuiden mucho el agua, cuídenla. Perdonen por la cámara. Ay, sí, amigos, cuiden mucho el agua. Y ahorita, pues bueno, me vine a este bello lugar. Y pues bueno, ¿desde qué año está? Yo todavía ni nací en esa época. Mis primas y mis primos aquí venían a nadar. Antes teníamos como 80 borregas. No me acuerdo cuántas borregas. No. Cada cumpleaños mataban un borrego, borrega, un carnero para hacerlo en barbacoa. Qué rica barbacoa, amigos. En serio, se antoja una en este momento. En serio, amigos, cuiden mucho todos el agua, los árboles, cuídenlos mucho. En serio, yo sí, tal vez soy un poco flojito para recoger la basura, pero yo estoy haciendo ahorita acciones buenas. Me ha dado mucha flojera, pero miren, sí, si ha hecho muchas cosas, pues vine a este bello lugar. No sé si alcancen a ver, pero miren. Yo entiendo, pues bueno, que, pues yo entiendo a las señoras o no sé qué, tienen derecho a venir a lavar, pues el río, pero no es justo que, pues bueno, que dejen. Pues su basura tirada o que no la recojan es lo que nos hace enojar también, aparte de eso. Pero miren, en serio, cuiden mucho el agua, fans, cuiden mucho el agua, en serio. Y miren, estaré más subiendo más videos. Ah, pues bueno, más videos de otros lugares. Hay uno donde hay un salto, pero eso pronto lo haré. Y pues bueno, vamos a ir acá abajo un ratito. Vamos a ir. Miren, amigos, una borrega. Ay, hasta allá se... Una barbacoa. Una barbacoa. Ay, hijo de la... A ver si no me resbalo. Miren, voy a bajar con cuidado. Yo digo que me bajo del otro lado. Amigos, vine a la parte más cercana porque si les muestro más, pues hago videos de largos. Pero miren, hermosa vista. Miren, ahí estábamos en el puente. Y ahora ya estamos acá abajo. No sé, como que no sé. Miren, no sé si acaban de lavar, pero no sé si alcancen a ver, pero cómo se ve el agua. Normalmente cuando no se lavan, se ve limpio el agua.
Y pues la neta, pues yo no sé por qué tiran muchas cosas, que aparte de eso se lo lleva a una empresa. Eso haré una segunda parte, haré una segunda parte. Eso ya pronto lo haré. Y pues la neta, cuiden mucho el agua. Cuiden mucho el agua. Cuiden sus animalitos, sus perros, sus perritos. Sus perritos, ¿qué más? Ah, pues no sé ¿cómo se llama? No sé qué más, pero de su rancho, en serio, cuiden mucho sus cosas, el río, todo eso. La neta, cuiden mucho el agua, procuren que no quemen árboles, la reforestación. Mire, aquí sí hay árboles. Y vamos a hablar de muchos temas, en serio. Vamos a hablar de muchos temas y pues bueno, ¿qué más? Aquí hay un buen de cosas, amigos. ¿Qué podemos sembrar? Maíz, como el pulque, cómo lo hacen, ¿qué más? El pulque, ¿qué más? Miel, la miel, ¿cómo la hacen? Hacen, sí, amigos. Vamos a cortar maíz. ¿Cómo hacen todo eso? ¿Cómo hacen el pulque? Me pidieron esas cosas. Y pues me dio curiosidad a venir al río. Y sí, les comparto el hermosa agua que hay, pero ahorita como que está medio sucia. Estos árboles no me acuerdo cómo se llaman, pero esto es como que una medicina, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero cortan un pedazo de no sé de qué de árbol, un cachito, y lo hierven si tienen dolor de muela. Eso ayuda mucho. Y les voy a dejar muchas cosas, tips, todo eso. Así que si les gustó esta hermosa vista, suscríbanse, denle like y compartan que quieren que suban mi siguiente video. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Amigos, si les gustó este video, solo denle like, compartan. Si les gustó este pequeño video, ya que estaremos haciendo un buen de cosas aquí en el ranchito, en el rancho. Suscríbanse, dejen su like, inviten a más personas que se suscriban a mi canal. Suscríbanse. Suscríbanse y antes que nada, muchas gracias por esas 108 personas. Pero hey, las risas no faltaron, ¿eh? Quiero mandar saludos a... Me pidieron saludos a Sara. ¿Sara qué? Ay, no, a esa niña hermosa Sara. ¿Quién más? A Pocket, a Juan. Mandamos muchos saludos. Si quieren que les mande saludos, dejen sus comentarios, por favor. Dejen sus comentarios, por favor. Y suscríbanse. Así que si les gustó este pequeño recorrido, pues voy a mostrar más ya pronto, 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 amigos. Ahorita están, la mayoría de los lugares están cerrados. Así que suscríbanse y pronto iremos de pesca. Ya estamos haciendo eso. Si les gustó este video, pues suscríbanse, denle like, compartan. No sé qué más. Y antes que nada, bye. Y viva México, putos.